Muy buenas, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal. Bienvenidos de vuelta a Bloodborne. Bueno, vamos a continuar donde lo hemos dejado esta mañanita. Que estamos aquí en sesión navideña. Está oscuro, te pone la linterna y ya está, tío. Ah, Cos. O como algunos dicen, Cosma. Cosma. ¿Atiendes nuestras plegarias? No. No abandonaremos el sueño. Nadie puede atraparnos. Ahora nadie puede detenernos. Hostia, me he dejado el... la infusión. Me cago en la puta. Ahora aquí no puedo pausar. Me había hecho una infusión y me la he dejado. Ahora más fría ya que... Este es el... el Mikolas, tío. Vale, había que perseguirlo, ¿no? Hostia, ¿cómo llego yo a hacer la otra parte de la torre? Para hacer lo de la roca. Ahí coge un ascensor que yo no puedo coger todavía. Será después de esto, ¿no? Vale, por lo menos las hostias las aguanto. Muy bien, ¿eh? De salud, ¿eh? Vale, es cuando se va, ¿no? ¡Oh, glorioso! Un cazador es un cazador incluso en un sueño. Pero... Claro, porque esto se supone que estamos dentro de un sueño. Estamos dentro de su pesadilla, ¿no? Me recuerdo que había una zona con un espejo, que se metía por el espejo y aparecía en el otro lado o algo así, ¿no? Y ahora se va. Y ahora cuando se va, ¿dónde voy yo? Hay que buscarlo otra vez, ¿no? Mira, un bloque. ¡Ay, que me caigo! ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡No! ¿Pero no le puedes dar o qué, tío? No sabe, tío. No sé dónde está, tío. ¿Se ha caído?
estas marionetas. Y le disparo, si lo veo. Vale, ¿y ahora para dónde voy? Abajo. O como algunos dicen, Cosmo, ¿atiendes nuestras plumas? Lo hiciste tiempo atrás con el vacuo. No sé por qué lo han matado esto, pero bueno. A que no me molesten, básicamente. Espérate, que no puedo coger el coso este. La llave de hierro. Una llave, tío. Hola Alice, buenos días. Digo, buenas tardes. Felices fiestas. Por supuesto, sentemos y hablemos febrilmente. Charlemos hasta las horas de nuevas ideas del plan superior. No, cuidado, 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 cuidado. Hostia, que me ha tuneado, cuidado, eh. Bien. A la primera. Voy muchetado, ¿eh? Hostia. Aguanta las hostias, ¿eh? Yo he visto... Claro, pero yo, claro, yo veía la no-hit. Claro, la no-hit... claro, como tienes tan poca vida, te mete, te mete con el tentaculazo y te mata. ¿Cuál hasta la bestia sedienta de sangre? La que tiene como un pellejo cubriéndole la cara. No me acuerdo. No me acuerdo, ¿eh? Sí, me acuerdo que había otra por ahí. ¿No era el tío ese que se transformaba? No, o era otra esa que dices tú. Puede ser que sea otra. No, no tengo ningún cáliz. Hola, Menzies. Jaulita de Menzies. La escuela de Menzies controla la aldea invisible. Esta jaula de hierro hexagonal indica lo raros que son. La jaula es un dispositivo que constriñe la voluntad de uno. Le permite ver el mundo profano tal y como es. También sirve de antena que facilita el contacto con los grandes del sueño. Pero para un observador la jaula parece ser precisamente lo que los llevó a su angustiosa pesadilla. Bueno, es una mierda.
Pero queda, bueno, si te la pones, pues va como él. Vale, y ahora hemos conseguido una llave. A ver. Llave de hierro. De los tres grandes puentes que conectan las dos cunas de las catedrales. Esta llave abre la puerta de hierro que lleva al puente intermedio. Uf, madre mía. En la pesadilla no hay ladrones. Entonces, ¿para qué cerrar una puerta? Ten cuidado, debe haber un motivo muy, muy bueno. Bueno. En ese cáliz te desbloquea un cáliz donde puedes conseguir en pocos segundos y... Hay que matarla, la tía esta. ¿Hay que intentar matar a la tía esta o no? No, no, esto es el boss. Esta es la nodriza de Merco, gente. Este se supone que es el último boss, ¿no? Allá va a pasarte el juego, ¿no? Si tienes que derrotar al... al del cazador, ¿eh? ¿No? Al de la pesadilla. Al del sueño del cazador, coño. O con esa tía había que hacer algo con lo de los tercios del cordón umbilical, algo de eso. No me acuerdo ya, tío. Y yo, como no lo he jugado, lo he visto todo. Gameplays. Tengo 55.000 ecos, tío. Esa no hace nada, ¿no? Vale, vale. No la mato, ¿eh? Ah, recuerdo que tenía unos ataques. Uf. Buenísima. ¡Hola, hola! ¡Qué hija de puta, ¿no? Bueno, con lo bien que iba. Con lo bien que íbamos, tío. Ay, qué fastidio, tío, esa, ¿no? Vale, pero es que me interesa más el otro farolillo, creo. ¿O no? No, desde aquí llego bien. Sí. Y por aquí, subo por aquí y ya está. Más rápido que el otro. Tardo menos. Más por culo, señora. Thank you.
Cuidado que me revienta ahí. Cuidado, cuidado, cuidado. Hijo de puta, ¿eh? Uf, cómo mete. Cabrón, me ha hecho la misma de antes. Lo mejor es correr y esperar, ¿no? Porque si no... Sí. Porque si no, me la lía, tío. No. Mierda, tío, me está dando. Cabrona. No jodas. No desaparezcas ahora, coño. Te tengo ya. ¿Qué ha pasado? ¡Hostias! ¿Se ha bugueado esto, no? ¿Qué? Tiene un tercio del cordón umbilical. Falta. Una gran reliquia también llamada cordón del ojo. Todos los grandes retoños tienen este precursor del cordón umbilical. Todos los grandes pierden a su hijo y luego ansían un sustituto. Este cordón concedió a Menzies una audiencia con Mergo, pero provocó el aborto de sus cerebros. Utilízalo para ganar lucidez o, como dicen algunos, luz interior, aunque ya nadie recuerda lo que significa eso. Vale, pero si tenían los tres, podía luchar contra el boss final, ¿no? Ha estado en llamas, ¿sabes? Querido cazador, lo has logrado. Pronto amanecerá. Esta noche y este sueño terminarán. German te espera al pie del gran árbol. Vale. Y se supone que luego lo de German es opcional. O si dices que sí o que no, ¿no? Si dices que. Bueno, hay una forma que es luchar contra él, la otra que no. Como el Lies of P, ¿no? Muy bien, déjame. 23. Esto. Es que habías entrado en la catedral. ¿Qué escaleras son estas? Y me la encontraré a Ariadna allí. Aquí no está. ¿O será por aquí? Espérate. Ah, mírala. Aquí está, sí. Y ha tenido su hijo. Eso es lo que dice, claro. Mírala. Bueno. O si se puede, lo que sea esto. No puede ser. Es una pesadilla. Yeah.
Ah, y luego tienes que ir ahora en la catedral. Hay una amígdala de esas. A la izquierda. Entonces te agarras y entras en el DLC ya, ¿no? Vale. Vale, tengo que matarlo para que. Para que me dé el tercio, ¿no? Lo siento, señora. Zapatos de Ariana. Zapatos llevados por Ariana, mujer de la noche del distrito de la catedral. Son inocentes y bonitos, a diferencia de su dueña. ¿Qué son? ¿Qué son retorcidos los cabrón? ¡Buah! ¿En serio? Pues no ha muerto de milagro. ¡Hala! Otra zona. Rueda apuntando a las cuerdas, vaya, me tira. Menos mal que tenía vida de sobra. Ay, Dios mío. Feliz Navidad, tío. Feslo. Te voy a llamar Feslo. Que no sé cómo te llamas. Tu nombre, claro. La fuente del sueño. Trofeo ganado. Antiguo taller abandonado. Y esto era una réplica del sueño del cazador, ¿no? El viejo taller este. Mira, la ropa de la muñeca, tío. Ajá. Qué grande. Ropa de muñeca abandonada, como si fuera de repuesto. La calidad de la mano de obra y el cuidado con el que ha sido conservada hacen intuir un profundo amor por la muñeca. Raya en lo maniático y desprende cierta calidez. ¿Es buena? Muy mala. Hueso de viejo cazador. El hueso de un viejo cazador cuyo nombre se ha perdido. Se dice que era un aprendiz del viejo German y practicante del arte del apresto, una técnica propia de los primeros cazadores. Resulta muy apropiado para los cazadores que llevan la antorcha y se ven movidos por el sueño, entresaquen un arte de sus restos. Mira, el tercio, gente. Ya está, ¿no? Pequeño adorno para el pelo. Y ya estaría, ¿no? ¿Eso es para llevarlo? No, no. No. ¿Pero dónde va eso? Pequeño adorno para el pelo. ¿Es esto? Un adorno para el pelo pequeño y sencillo. Aunque lleva perdido bastante tiempo, todavía se aprecia el cuidado con el que este elegante adorno fue tratado. Su color destacaría con un gran brillo sobre una cabeza con pelo grisáceo. ¡Ay, la muñeca! ¡Mierda! Coño, quiere verla. Una muñeca abandonada.
¿No está por ahí? Ah, esto era adornos, vale. ¿Dónde está este? ¿Está en el otro lado? ¿Está por allá? ¿Está por aquí? ¿Dónde se ha metido este hombre? Aquí, ¿no? Aquí es, aquí es, aquí es. Lo recuerdo yo esto. Campo de flores este recuerda al final del Metal Gear 3, ¿eh? Cazador, lo has hecho bien. La noche está a punto de llegar a su fin. Ahora tendré piedad contigo. Morirás, olvidarás el sueño y te despertarás bajo el sol de la mañana. Serás libre de este horrible sueño del cazador. Rehusar. Si le dais que sí, pues os paséis el juego sin luchar. Ya está. Oh, vaya. ¿Qué te pasa? ¿La cacería? ¿La sangre? ¿O el sueño horrible? Bueno, da igual. Al final, al ayudante del cazador siempre le toca solucionar todos los jaleos. Esta noche, German se une a la cacería. Qué rápida. Tu muerte, libérate de la noche. Vale. Otro. Ya te de ahí, coño. Ese ataque que me hace es muy raro, ¿no? ¿Te puedo hacer parry? ¿Qué se puede hacer? Ay, 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 el body block, body block, body block. ¿Qué está haciendo?
Bueno, cuidado, se ha dopado. Hostia, que me la ha hecho la mí. Hijo de puta. Atácame, cabrón. ¡Hostias! ¡Qué hachazo! Ahí va. Bueno, German, niña de viejo cazador. A la segunda. Es que la primera me ha pasado. Me ha pillado desprevenido. Vale, y esto es por hacerlo de los tercios umbilicales, ¿no? El cordón umbilical. Es el verdadero. Esto es uno de los grandes, ¿no? Presencia lunar. Bueno, cuidado. No veo nada, no veo nada, no veo nada, no veo nada, no veo nada. ¿Qué ha sido eso? ¿Se acaba de pasar? ¡Hostias! ¡Qué copo me ha metido, ¿no? Ya, tío. Primera. ¡Ah! ¡Hostias, que me muero! ¡Uf! Espectacular. Muy fácil los bosses, ¿eh? Si vas chetadito de vida y de fuerza y todo eso, ¿eh? ¿Tienes frío? Capturita. Oh, querido cazador. Se supone que somos nosotros, ¿no? Inicio de la infancia. Que renacemos, ¿no? Se supone que somos nosotros que renacemos, ¿no?
¿Puedo saltar esto, gente? Es que no sé que tenga copila música o algo. Pues juegazo, ¿eh? Está muy guapo, tío. Ya puedo decir que me he pasado todos los Souls. Bien. Todo sellado y firmado. Me los he pasado todos. Por y fin. Ahora me faltaban el Demon Souls y este, de Bloodborne. No te preocupes. Como no tenía Play. Pase lo que pase, creerás. Gracias, Play 5. Solo ha sido gracias. Un mal sueño. Y ya empezamos de cero, ¿no? Pero con New Game directamente, ¿no? Pero bueno, si mantienes todo, está bien. Tienes todo, está bien. Va todo más rápido, más ligero. Y luego, pues desde aquí, cuando me compre el DLC, que no lo tengo, pues ya me lo haré. O me haré otra partida diferente también. Yo que sé, poco a poco. Ya veré. Bueno, esto lo puedo quitar, ¿no? Esto es la cinemática al principio, ¿no? Ah, pues me falta un boss que no he encontrado. No sé si será el DLC a lo mejor. El alienígena ese. Bueno, gente, no voy a hacer valoración del juego ya porque no he hecho serie de, como tal del juego, ¿vale? Simplemente quería compartir estas navidades el juego con vosotros. Porque no hemos hecho serie. Pero bueno, por lo menos hemos hecho la parte final aquí en directos. Y he preparado algunos vídeos de los bosses, de los últimos bosses que hemos hecho. He subido un vídeo ya a YouTube. Con los bosses que hicimos antes de este directo. Y nada más. Pues aquí lo vamos a dejar. Vamos a ver si hacemos una raid. Vamos a cortar también el vídeo de YouTube. Aquí, para despedirnos, ¿vale? Y nada, continuaremos mañana con el DLC de Phantom Liberty de Cyberpunk, ¿vale? Un besazo. Hasta la próxima. Saludos. Chao, chao.